Studies have shown that the human brain has an implicit musical ability. Music is not only beneficial for our motor states, but also our intelligence and general cognition. Three pathways that gave Phoebe drug users the same happiness while dancing, creating, performing, even listening to Bienvenidos a Princedom of Trance. Capítulo 052. Probando, cuidado, que voy a cantar. Vamos. Happy birthday to trans, happy birthday to trans. Princedom is 1 year old, happy birthday to us, ole. Apaga y vámonos. ¿Que apague? Pues no nos queda nada, chaval. Escucha cómo nos felicita hoy la peña. Muy buenas, amigos del trans. Soy Armand Bass, aka Capitán Kirk, y desde la torre de control de mi nave interestelar os deseo un feliz aniversario y que este primer año sea el principio de muchos más. Fuerte abrazo. Chao, chao. Porque, damas y caballeros, cumplimos un añito de vida. ¿Y cómo lo celebraremos? Pues con saludos como el del tío Armand Bass. Un abrazo, Capitán Kirk, y... Y programa doble con regalo de cumple de James de Torres, in session por ser final de mes. Aunque antes tenemos la visita de otros invitados, Víctor Poemar Díaz, Orjan Nielsen, Dimension con DJ Nano o Marco V. Progresando vamos con LTN y Kyler England y vemos cómo asciende el humo. El de las velas de la tarta, Rise Like Smoke. Y ¡arrancamos! Con Dave C y Dave Oren. Then
¿qué tal? Soy Physical Project y quiero felicitar a Bring Down el Trans por este año emitiendo este gran podcast. Que muchísimas gracias por el constante support. Un saludo para ti también, amigo. Se desencadenan las fuerzas de la naturaleza a tope de Jensen, cataclismo combinado de proporciones épicas con Nikhil Prakash desde LA y Jeff Otsmith desde Chicago, dos de las estrellas norteamericanas en ascenso meteórico, sobre todo en el último año. Han comprado toda la potencia que había disponible en el mercado en lo que se refiere a líneas de bajo y han parido este flip script. Además, el drop es una auténtica barbaridad, como decía Nadal. Sí, sí, sí. Otro motivo para que los ojos se vuelvan una vez más hacia las producciones USA. Nikhil, amante de los clásicos como Constant, Tiesto o Van Dyke, activo desde hace 3 años, y Jeff Otsmith, que lleva unos 10, caminando en la frontera entre Progressive House y Progressive Trance, de formación clásica y saxo de jazz, que dibuja paisajes sonoros con mucho groove. We'll be right back.
día, somos Dick Topo y Omar Díaz y estamos por aquí de nuevo a presentaros nuestro nuevo tema de Test que ha salido el lunes pasado en su banda Boy. Aprovechamos para felicitar a Freedom of Trance en su primer añito haciendo podcast. Sois unos fenómenos. Un gran abrazo. Más gente people que se pasa a decir cumpleaños feliz POG. Vic Topo y Omar Díaz, que esta semana han lanzado este, su nuevo trabajo con Swanda Boys, que se llama The Test. Aunque a ellos lo de andarse de pruebas, pues como que digo yo que para qué. Don Ángel Jiménez, alias Vic Topo, y Don Omar... Bueno, espera, que si digo Don Omar va a haber confusión y encima no creo yo que la asociación sea muy acertada, pero como me comentó que además le había molado eso de los alias para productores, estas marcas de la casa que hacemos, pues mira, vamos a ver. Omar Fireworks Díaz, ¿qué tal? Pues que melodía inolvidable, vocals y arreglos aprueban el test con nota. Estadounidenses en ascenso meteórico desde Chicago y LA. Mira, curioso, el inicio y el final de la famosa Ruta 66 de Estados Unidos. Y nos vamos a trasladar al norte, a Canadá, con dos debutantes en Garuda y su reinterpretación magistral del trance, como dicen en el sello de Emery y Wallbridge, Trance 2.0, Benjamin Somna Leung y Sheridan Grout, Sheridan Evans. No acaban de llegar, pero demuestran por qué están entre las estrellas en ascenso más respetadas. A tope de
Power, como dice nuestro fiel oyente Oscar. Como siempre, en perfecta sintonía con sus sonidos High Energy, las voces desgarradoras de Lini y una brillante y rápida melodía, Love Runs Out, apostamos que será una de las canciones de este año. Out.
Y aprovechamos la ocasión para felicitar a dos Sergios, Sergio Tamayo y Sergio Kent, que es su cumpleaños número 40. Joder, 40 tacazos ya. Un abrazo, amigos. Oye, tampoco es para tanto, que yo voy a hacer 46 y estoy fantástico. Continuamos en la forja de Odín y las hachas y las espadas ya brillan al sol porque es tiempo de batalla. Es la Portian Nielsen que viene con el sonido del trueno y no es que se haya puesto berraco de faves con almejas y haya tenido una digestión complicada, no. Es que acaba de salir del estudio con otra pedra, con su firma particular para marcar a fuego esto en el programa de hoy, en el aniversario de POT, Track of the Anniversary, que queda muy bonito, hombre. Regreso con el clásico sonido del boss de In My Opinion, con una pista sublime, jugando en casa, desde las tormentosas líneas de bajo y las voces emotivas, hasta una de esas brillantes melodías exclusivas de su puño y letra. Reminiscence es un viaje por el camino hacia la gloria del Valhalla, vikingo viking.
Hola, soy Dimension y hoy os vengo a presentar mi nuevo tema junto a DJ Nano, Santa Mónica. Aprovecho para lanzar un saludo a todos los oyentes de Prince Down of Trance. Llegan dos de los cracks más importantes de la electrónica y la cultura de Club Patria y la verdad es que es un honor en el día de nuestro cumple. Dimension y DJ Nano llevan años haciendo bailar a miles de fans desde el estudio y la cabina. El señor Borja Dimension, Iglesias, Vigués con más de 15 años de recorrido, muchos de los principales sellos conquistados y una autoridad en Beatport. A mí yo lo descubrí con el... O sea, este Origami me flipó. Fantástico. Es probablemente nuestro representante con más peso en la escena internacional. Sí, señor. Y José Luis, DJ Nano, garana madrileño, ha girado por medio mundo, ha producido, es hombre de radio y ha creado marcas de club inolvidables como Oro Viejo, que no necesita presentación. Este verano llega la quinta edición de A Summer Story a Madrid y él tiene mucho que ver con ella. Por cierto, esto se llama Santa Mónica. También es el final de esa ruta 66 de la que hablabas. Estás escuchando Prince Down of Trance.
compañeros amigos de Princedom of Trance, soy Draival y es un honor para mí felicitaros en este primer añito que cumplís. Enhorabuena, chicos, lo estáis haciendo genial, sois muy majos, sois muy buenos, no se puede pedir mucho más. Así que, lo dicho, felicitaciones y a por otro año más del mejor trance. Un abrazo. Siguen llegando más saludos, gracias, amiguete. Vamos con un poquito de vocal trance y con uno de esos temazos de los que nos llenan la clase de niños, porque se han juntado Soundlift y Red Sound, mucho sound por lo que veo por aquí, y la vocalista Kathy Burton para uno de esos himnos imprescindibles en cualquier sesión. Soundlift y Red Sound son dúo compuesto por el productor portugués Soundlift y el productor estadounidense Red Sound. Joder, parece un trabalengua. Que se han planteado dedicarse al trance uplifting y melódico, reinventándolo, forzando sus límites. Además, afirman que están trabajando en algo que nunca se ha hecho antes. Para completar el equipo, en este Empty Echoing, Kathy Burton desde Chichester, desde UK, con sus 6 LPs como autora, que son toda una garantía.
hablamos de construcción con uno de los creadores del Tech Trance, el amigo de las tierras bajas de Holanda, Marco Verkuijlen, Marco B, que ha pegado tal acelerón con su superdeportivo que ha levantado polvo, dust. ¿Lo pillas, eh? Desde In Charge, sello subsidiario de Be Yourself, pedazo de bomba gordita, gordita, con un colchón que te deja saciado como un cordero de casa cándido con Ribera del Duero. Pues sí, qué rico. Marco, el arquitecto Verkuijlen, desde toda su vida, afinando y puliendo, sigue siendo un investigador que en cada nuevo trabajo se esfuerza por inventar ingredientes para sus recetas y crear sonidos que nadie haya utilizado. Próximamente, uno de esos DJs que más ha recorrido el mapa estará el 4 de mayo en Montreal, el 11 en Cornell y en junio los festivales Full Moon y Beach Party. Sonido Tech Trends en Prism of Trends. Time Tunnel con Papulin y la voz de María Miliuska para este Paper Boats de 2017 que vuelve con un remix uplifting dos años más tarde. Entonces Papulin junto con la cantante María Miliuska se estrenaban en el sello Suanda Voice, que antes hemos estrenado con el tema de Test, y un track con ambientazo que te encandilaba y esa melodía acompañada por voces increíbles. Ataques frenéticos de ritmo y una línea de bajos muy profundos. Pista súper bien construida y hermosa, respetuosa con el original y una dosis más de pico
picante para hacerla del gusto de quienes queremos más push. ¡Ole! De Papulín no sabemos mucho. Tiene otro track, Rainbow, y otro firmado con Roman Messer, y de María CJ de Bristol, que estudió tecnología musical. Y tiene activo su proyecto Lord of Loud con nuevo single. Y os quería mandar una pedazo de felicitación por este año ya de Prisdom, programa número 52, ya se dice pronto. Y nada, desearos que sigáis con la misma energía y la misma fuerza con la que habéis estado haciendo este año el programa. Y nada, decirle ahora en que el año que viene, pues si seguís a este nivel, tendré que hacerle un rap, no me quedará otra. Un abrazo, familia, cuidarse. Vale, vale, tomo nota, tío. Y a propósito de Michael, ¿qué tenemos por aquí, David? Stoneface and Terminal están de vuelta, y es que la pasada semana ya teníamos por aquí al dúo germano
con una nueva y elegante presentación, Mind Games, que además es una de las pistas más destacadas en este pedazo de recopilata de 35 temas racos bosquimanos, que es The Art of Skullduggery, en el que nuestro Michael Kaelios ha colaborado también con su Beyond Life y que añade la impagable sesión Non-Stop. Mind Games es una infusión a base de tecnología de Driving Beats y bellos episodios trance. Son una muestra del libro de exactamente el rollo del que van esta Face and Terminal. Los 15 años de trabajo incansable del dúo alemán, Henry y Matías, continúan, y lo cierto es que hay más temas por ahí. Se podría hacer un programa solo con ellos.
sí. ¿Tú sabes lo que es un cougar, compañero? Pues un puma, ¿no? ¡Correcto! Pues mira cómo ruge este homónimo del felino, el cougar de Dream, que no hace mucho nos visitaba con un tema muy de la onda Emery Wallbridge Nemesis y que también le podría pegar un zarpazo a tu subwoofer para dejarlo para hamburguesas. Y es que está hecho para desgarrar lo que se le ponga por delante. Acompañada por una excelente melodía y un combo de bajos que parece que nos hemos ido a la fábrica de gatos hidráulicos, este lanzamiento SAI de energía nuclear hará que la multitud se vuelva loca a eso de las 6 de la mañana y tengan que bailar con pañales, porque con ciertos estímulos del dúo ucraniano Andriy Krutikov y Yuri Batsky son difíciles de aguantar. Bonitos cumplir años, sobre todo si como nosotros dos no parece que el tiempo pase. Radiofónicamente hablando, este proyecto sigue siendo un bebé, pero crece fuerte y sano, así que seguiremos alimentándole bien cada semana para que siga siendo así. No eres tú presumido, niña. Y antes de dejaros con la sesión de James de Torres, regalo de cumple de primer aniversario y por ser fin de mes, un último trozo de tarta con Edelweiss y Colonial One. Las vocales de Angel Fons. Esto es A Bobo. La voz es rollo etéreo y eso ayuda a dar vida a un conjunto pulido y vigoroso del ruso Edelweiss o Edelweiss y el dúo italiano Luca y Andrea Magnano o Colonial One. El resultado contundente, trance vocal en su forma más espectacular.
filtro temazo activado. To move forward without tears and sorrow, not tomorrow but today. And before I wanna be there, where for a moment I can feel that I'm breathing. Estás escuchando Prince of Trance. Continúa, créditos extras, ahora te lo cuenta Ani. Nosotros te dejamos hasta el domingo, hasta la hora del aperitivo, con Princedom of Weekends. ¡Qué bonito! ¡Es cumplir un año! Y ahora sí, os dejamos con James de Torres y esta super sesión con temas suyos, algún ID y mucha, mucha fuerza. Muchas gracias a todos por seguir en la sintonía de la nave del trance. Os deseamos un buen fin de semana y hasta la semana que viene. ¡Chao, chao! ¡Adiós!